¿Y cuál es el problema que tenemos actualmente? La persona que hace, le quita la piel al pollo porque dice que la piel tiene grasa, que eso tiene colesterol. Aparte de remover la piel, quita los huesos o no se los come, los bota, termina generando, digamos que esos huesos se los den a los perros o se los den a las mascotas, cuando eso deberíamos estarlo consumiendo nosotros, porque eso precisamente es oro molecular. Eso que estamos desechando es lo que nos está haciendo falta. Entonces, por eso, ¿cuál es la idea de esta conferencia? Que ustedes no desperdicien lo que es oro molecular para el cuerpo. Tanto la piel como los huesos del pollo deben estar intactos en su próximo caldo de pollo. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas, con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Un caldo de pollo muy colombiano, que tiene, por ejemplo, el pollito, tiene entonces papita, mucha gente le pone, aquí llamamos en Colombia migarle o quitarle o ponerle en pedacitos el pan y un huevo. Entonces tenemos convergencia de proteínas, que esto sería el huevo con el pollo. Tenemos un chocolate que está hecho en leche, probablemente tiene azúcar o miel o panela. Y tenemos una arepa. Claramente, si ustedes ven esta imagen, pues uno la ve muy sencilla, un desayuno muy normal, uno, digamos, no percibe nada negativo de este plato y realmente no tiene nada de malo. Lo único malo que estamos viendo en ese plato es la convergencia de moléculas. Mirémoslo en perspectiva. Fíjense en esta imagen, que es la que nos ayuda a entender el concepto de la convergencia molecular. ¿Qué pasa si yo hago un caldo como el que acabamos de ver? Digamos que yo hice el caldito para un desayuno. Entonces yo hice un chocolate que tenía azúcar con leche. Entonces el azúcar efectivamente es un carbohidrato, la leche del chocolate es otro carbohidrato. Digamos que yo me tomé un vaso de jugo de naranja, que para la vitamina C, ese es otro carbohidrato. Resulta que yo hice el chocolate, yo hice el caldo y le puse entonces zanahoria, lo hice con papita y me lo comí con una arepita. Pues claro, fíjense que probablemente en la fotografía que vimos previamente no se ve grande, no se ve chiquito, se ve que es un desayuno bien servido, que es saludable, que es natural, que es comida real. Pero ¿cuál es el punto crítico de ese desayuno? La convergencia de sustancias de su mismo grupo, su misma especie. Entonces, no podemos negar la bioquímica, que es lo que queremos que las personas entiendan. Esto no se trata de tablas nutricionales, no se trata de alimentos procesados, de que el pollo no haya sido cultivado en el campo. Se trata de la convergencia de sustancias de su mismo grupo molecular. Porque son carbohidratos, pero esos carbohidratos no son iguales, ni en tamaño, ni en estructura. Tienen un peso molecular diferente. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que el azúcar que yo le voy a poner al chocolate es una molécula pequeña de carbohidrato. La leche es una molécula pequeña de carbohidrato. La arepa es una molécula grande de carbohidrato porque está hecha de almidones. La papa del caldo está hecha de carbohidratos también de cadena larga. La zanahoria es una molécula más pequeña. Entonces, ¿cuál es el problema del peso molecular? El cuerpo no puede digerir ni pasar a la sangre los carbohidratos al mismo tiempo, porque no son iguales, son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que va a entrar a la sangre es el azúcar del chocolate, después va a ingresar el azúcar o el carbohidrato del jugo de naranja, después va a ingresar el carbohidrato de la zanahoria, después ingresa por complejidad molecular la leche, después ingresa a la sangre la arepa y por último ingresa la papa. Entonces, ¿cuál es el problema de que estos carbohidratos no ingresen al mismo tiempo? La producción excesiva de insulina. Entonces, nuestro cuerpo, a través de nuestro páncreas, en este caso el páncreas endocrino, tiene que liberar insulina por el azúcar del chocolate, insulina por el jugo de naranja, insulina por la zanahoria, insulina por la leche, insulina por la arepa, insulina por la papa.
Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo? Que va a haber una cantidad de insulina muy elevada por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa con ese caldo? Que todo ese colágeno, toda esa estructura de lisina, de prolina, que debería ayudarnos a mejorar ese tipo de lesiones que tenemos en nuestro cuerpo, esas vías de inflamación, no nos va a servir. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de insulina en sangre. Si hay una cantidad de insulina elevada por mucho tiempo, el factor de hipoxia que vimos previamente en el inicio de la conferencia va a perpetuar. La cantidad de agentes quimiotácticos que van a viajar, que van a hacer migración celular al tejido que se está muriendo, va a perpetuar. El medio ambiente es más hostil, el medio ambiente es más inflamatorio. Entonces, ¿de algo nos sirve ese caldo? Probablemente no. Para que estas personas, como estábamos viendo al inicio, no pierdan la esperanza, porque estas personas, fíjense, una persona de 46 años, extremadamente joven, todo le duele. Le duele la rodilla, le duele el codo, le duele la rodilla, el tobillo, todo lo tiene inflamado. Y la persona, como me mencionaba, está cansada. Y obviamente ha pasado quién sabe por cuántos medicamentos, pregabalina, morfina, hidrocodona, todos los derivados de los opioides. Y sí, claro, eso puede generar de pronto que la persona manipule el dolor, probablemente lo deje dormir, claro, o sea, nadie dice que no, pero eso no es el mecanismo natural de desinflamación. Eso es tapar un síntoma, o sea, yo estoy tapando realmente un síntoma, pero yo no estoy yendo al origen del origen. El origen del origen es básicamente tratar la bioquímica. Y tratar la bioquímica no es medicar al paciente con los mejores antiinflamatorios, es enseñarle al paciente qué es lo que lo está inflamando. Muy probablemente lo que lo está inflamando es el apiñamiento del tejido perivascular. Y por eso es tan importante eliminar la convergencia. Porque al bajar la insulina, el paciente baja las vías de inflamación. Por eso es clave aprender a usar las moléculas. Entonces, fíjense cómo podemos hacer un caldo de pollo que sea oro molecular para las condiciones crónicas como el dolor crónico. Aquí tenemos un ejemplo, que es un ejemplo muy convencional. Entonces, tenemos un caldo que esté hecho efectivamente con papita. Puede ser cualquier papa. Nosotros ya hemos hablado en las conferencias contra las enfermedades de la papa, de lo que es, lo que representa la papa en la nutrición humana. Hay papas extremadamente importantes para la salud humana. Entonces, por eso la papa no la quitaríamos del caldo. Haría parte de su receta tradicional. El pollo que ustedes usen debe llevar el hueso y debe llevar la piel. Entonces, no importa si usted va a hacer un caldo de alas, un caldo de contramuslos, un caldo de rabadilla, un caldo de costillas, un caldo del pollo completo, de la pechuga, eso es lo de menos. Lo importante es que utilicen el pollo completo, con la piel y con los huesos. Por eso la recomendación es que hagan ese proceso de coger el hueso y procesarlo. Muchas veces cuando nos sentamos a comer con otras personas, nos da pena. Vemos a la persona comiéndose el hueso, comiéndose el cartílago, y a la persona le da pena hacerlo porque piensa que es algún comportamiento raro, ¿no? Eso es lo que se debe hacer. Eso es realmente lo que se debe comer. Hay gente que chupa la matriz ósea, ¿sí? Y le da pena. Si tú lo hacen en su casa, pero no lo hacen en público porque les da pena. No, eso es lo que se debe hacer. La próxima vez que usted haga eso en público, dígale a las personas que usted lo que está haciendo es comerse el oro molecular. No le dé pena, porque eso es lo que realmente le está dando un beneficio. Pena debería darnos no entender la convergencia molecular. Eso sí debería darnos pena. O combinar un caldo con carbohidratos. ¿Para qué? Si podemos hacerlo oro molecular. Ahora, a ese caldo le podemos colocar, si queremos, la crema de leche, que también hablamos en una conferencia contra las enfermedades, de las virtudes de la crema de leche, sobre todo de sus grasos, de los ácidos grasos, del colágeno, que nos puede ayudar también a sintetizar. O podemos hacer, como hacemos en Colombia generalmente, un chocolate o un cacao, que también ya hablamos en la conferencia contra las enfermedades sobre el uso del chocolate,
y lo podemos hacer con esa crema de leche. Ahí tenemos un plato que es oro molecular. Tenemos carbohidrato, que es la papita. Tenemos entonces el pollo, que en este caso con huesos y con piel sería nuestra proteína. La crema de leche, entonces en este caso sería nuestra grasa. Y tenemos entonces alimentos libres, que pueden ser entonces la cebolla, el cilantro, el ajo, la sal que se usa para el caldo, y mezclarlo entonces con un chocolatico. Eso que ustedes están viendo en esa fotografía, no se les olvide nunca, es oro molecular. Eso, tal cual, con todo y la piel y todo y sus huesos, es oro molecular para las enfermedades crónicas. Es oro lo que nos va a desinflamar. Esto es realmente lo que deberíamos estar comiendo realmente para tratar condiciones crónicas. No va a ser simplemente el agua con el extracto, que es lo que nosotros vemos lamentablemente, que es lo que llamamos aquí el consomé, que es agua con sal y básicamente lo que suelta el sabor al pollo. El caldo de pollo bien hecho involucra el uso de la piel y el uso de la matriz ósea. No se les olvide esto nunca.